nacional Federico Brito realizó este miércoles 17 de mayo una movilización que terminó con un piqueteo frente al Ministerio de Vivienda, donde manifestaron su repudio al desalojo ilegal disfrazado de operación humanitaria que se lleva a cabo en la comunidad Vista al Mar de Arraiján y donde, producto de una negligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta Águila, es asesinada la compañera Demetria Montenegro. Mucha inhumanidad, porque le voy a decir una cosa, nosotros no estamos esperando que se nos regale nada, que se nos ubique, se nos venda un pedacito de terreno para vivir dignamente, como lo está haciendo nuestro disque presidente, que votamos por él y nos tiene abandonados con tantas muertes que no habían en otros gobiernos. Murió una señora por culpa de... Murió la otra y van a seguir muriendo. Se decía que porque estaban deshabilitándonos, porque supuestamente estaban en áreas peligrosas. Nosotros, los del Alto del Palmar, allá en Palos Diferentes, ¿qué peligro tenemos ahí? Eso es una mezquindad, un egoísmo inhumano. Bueno, ahorita nosotros tenemos una cita con el ministro. Esta es solo una presión para que él vea su pueblo gritando para que sea escuchado. Es la forma en que el pueblo ha... Es la única forma que el pueblo tiene para que sea escuchado, no solo por las autoridades, sino para que el país se dé cuenta de lo que sucede en nuestro país. Yo vengo de la comunidad Vista al Mar, donde el sábado murió una vecina a producto de que tumbaron la pared estando ella adentro. No había cordón de seguridad. Por eso es que esta es la lucha que tenemos ahora. Ahora el gobierno nos quiere sacar. Estaban ofreciendo los primeros días $200 para que saliéramos. Eso es para ni siquiera para mendigos. Nosotros lo que queremos, no es que no queremos salir. Sí vamos a salir, pero salimos cuando ya tengamos la solución. Tierra por tierra. Solución es lo que queremos. Si ellos quieren un desalojo rápido, la solución tiene que ser también rápida. En medio de consignas como "la vivienda es un derecho humano", los manifestantes exigían ser atendidos por el actual ministro del MIVIOT, Mario Chelecu, a quien presentarían un pliego de peticiones. El ministro de Vivienda, como habíamos acordado dos días anteriores, es una secuencia de reuniones ya, y que la idea hoy era aterrizar las ideas. Uno, en definitiva, que se detenga el desalojo de la manera como se estaba dando, el desalojo a la fuerza, como sabemos, y sin tener la gente claridad hacia dónde y por qué. En el día de hoy hemos acordado puntos importantes. Uno, que se mantiene la pausa del desalojo como se venía haciendo. Dos, que obviamente ya la gente aceptó de alguna manera que van a salir, pero la discusión era el cómo. El cómo es que se va a dar un plazo de 10 días y en esos 10 días tienen ellos que realizar una evaluación social y, de acuerdo a eso, entonces tener un perfil de la familia y en el momento de salir la familia garantizarle 500, ya no $200, sino $500 para ubicar, arrendar o trasladarse a otra parte. La mudanza tiene que garantizarle el MIBI, los costos de mudanza, es decir, el camión, el trasteo, todo lo demás. Posteriormente a eso, en un término no mayor a 3-5 días, se entregarán otros $700 para que sigan subsistiendo la familia, y en 20 días se le entregarán otros $900, que es a razón de 6 meses de alquiler. Durante ese tiempo, a partir de ya, el día viernes, vamos a estar viendo un terreno que, con el ministro de Vivienda, un terreno cerca del área donde se pueden reubicar todas estas familias y la posibilidad de que el MIBI compre. Ya sería que el terreno tenga las condiciones, acceso a los servicios básicos y el costo sea acceso también a la política del Ministerio de Vivienda. El ministro expresó que le interesó esa propuesta y que van a mirarlo para ver si es viable la compra. Va a ir personalmente a mirar. Eso fue lo que se acordó con nosotros. Y lo otro es que ya está en pausa el desalojo de la manera como se venía realizando.